Normalmente la palabra madrastra suena a la bruja del cuento. ¿Cómo eres tú en la vida real? Bueno, primero a Marta y a Lucy no les gusta llamarme madrastra, dice que es muy feo, entonces me dicen mami, mami dos, o me dicen hada madrina, o Jessie, pero ellas odian, esa palabra está abolida de nuestro vocabulario. Soy muy cariñosa y ellas son muy cariñosas conmigo, pero porque hicimos conexión desde el primer momento. Eso fue como amor a primera vista. Y siempre le digo a Ernesto lo mismo. Tú me conquistaste con tus dos hijas. No fuiste tú, fueron tus dos hijas que me empezaste a mandar fotos desde el principio y empezando a salir me las presentó. Y ahí hubo una conexión inmediata y sigue siendo así 3 años después. Y ahorita cumplimos aniversario de novios. ¿Te dio miedo el día que las ibas a conocer? Sí, claro, un poquito, porque para mí es súper importante la familia y yo algo que siempre le recalqué a él era que para que nosotros dos funcionáramos tenía obligatoriamente que funcionar mi relación con las niñas, pero desde el principio fuimos una familia y seguimos siendo así, entonces todo perfecto, gracias a Dios. ¿Y a la mamá no le dan celos que tú seas tan buena mami? Pues todo el mundo me pregunta lo mismo, pero fíjate que Nati y yo tenemos muy buena relación. Creo que hoy en día que soy mamá, entiendo que uno lo único que pide es que las personas quieran los hijos de uno. O sea, iniciar una nueva relación, un nuevo matrimonio no es tan fácil, sobre todo que tú no sabes a quién le vas a entregar a tus hijas. Entonces, siempre hemos tenido una relación espectacular de amigas. Nos entendemos y siempre me ha dicho que lo que más me agradece es amar tanto como yo amo a sus hijas. Y yo lo que digo es, ellas me aman a mí de igual forma, entonces es correspondido. Entonces, yo creo que ahí no hay cabida para celos. Yo creo que es como más bien darle gracias a Dios que todo fluye.